Para comenzar con el video, introduciremos en primer lugar el concepto de teoría de conjuntos, que se define como: es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y las relaciones de los conjuntos. En segundo lugar, introduciremos el concepto de conjunto, que se define como: es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que se denota con una letra mayúscula, definido por figuras geométricas, y que gráficamente sería el conjunto A, y en él tenemos un triángulo, un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Y en tercer lugar, introduciremos algunas de las clasificaciones de los conjuntos. Como primera clasificación, conjunto finito, que se define como: sus elementos se pueden contar o enumerarse en su totalidad. Por ejemplo, tenemos el conjunto M, definido por los elementos, los meses del año, y cuya representación gráfica sería el conjunto M, que tiene como elementos Muy bien. Segunda clasificación, conjunto infinito, que se define como: sus elementos no se pueden contar o enumerarse. Por ejemplo, tenemos el conjunto N, definido por conjuntos numéricos, y que gráficamente sería el conjunto N, que se define, por ejemplo, por el conjunto de los números naturales, o por el conjunto de los números enteros, o por el conjunto de los números racionales, o por el conjunto de los números irracionales, o por el conjunto de los números reales, como algunos de los ejemplos. Siguiente clasificación, conjunto unitario, que se define como: posee un único elemento. Por ejemplo, el conjunto L, cuyo elemento es una manzana, y gráficamente sería el conjunto L y su elemento. Siguiente clasificación, conjunto vacío, que se define como: no posee elemento alguno. Por ejemplo, el conjunto V, y cuyo símbolo que representa el vacío es, gráficamente sería el conjunto V, que no contiene ningún elemento. Siguiente clasificación, conjunto homogéneo, que se define como: sus elementos son de una misma categoría. Por ejemplo, el conjunto P, definido por las letras de la A a la F, y cuya representación gráfica sería el conjunto P, donde sus elementos son la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E y la letra F. Muy bien. Siguiente clasificación, conjunto heterogéneo, que se define como: sus elementos son de diferente categoría. Por ejemplo, el conjunto H, definido por el número 7, la letra B y la letra K, y gráficamente nos quedaría que el conjunto H tiene por elementos. Siguiente clasificación, conjuntos equivalentes, que se definen como: son los que tienen la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, el conjunto E, definido por 5 números, y el conjunto J definido por otros 5 elementos y cuya representación gráfica sería el conjunto E, que contiene los elementos 3, 5, 8, 10 y 12 respectivamente, y el conjunto J, que contiene los elementos M, N, P, Q y S. Y por último, veremos los conjuntos iguales, que se definen como son los que tienen elementos idénticos. Por ejemplo, el conjunto Q definido por y el conjunto R definido por esos mismos elementos. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la teoría de conjuntos, así como algunas de las clasificaciones de los conjuntos como parte del curso de teoría de conjuntos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.